El próximo martes 28 de noviembre, PEN Internacional Capítulo Nicaragua invita a el libro foro sobre Bajo el Cielo Tropical, el volumen de cuentos de Pierre Pierson que ya está en su segunda edición. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros su autor, Pierre Pierson. Pierre, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Juan Carlos, por invitarme. ¿Qué se siente presentar tu obra en un foro de esta naturaleza? ¿Es como una especie de examen que tenés que pasar frente a tus lectores? Bueno, yo creo que siempre, ¿verdad? Los escritores y los artistas estamos en el ojo del público y ya aprendemos, ¿no?, a lidiar con todas esas cosas. Y a mí me parece un espacio muy bonito porque es el debate y es también escuchar otras opiniones, otras formas de ver las cosas, ¿verdad? Y poder también presentarles, ¿verdad?, una obra que ya ha tenido otra publicación, que ya ha tenido cierta acogida por el público y que se usa también en universidades y colegios. Como estudio, pues como obra de estudio. Y yo creo que esto me permite conocer la visión de dos jóvenes escritores muy buenos, que son José Jacques Montoya y también Arquímedes González. Ellos estarán dirigiendo la conversación. Exactamente, o sea, ellos me van a acompañar porque no es lo mismo hablar uno de su libro, además que ese debate, lo bueno es que hay cada idea, ¿no?, cada cosa que se desarrolla a través de la percepción de ellos, pues su percepción. Como escritores, ellos tienen otras referencias, tienen otra edad, ¿verdad? Y yo creo que eso enriquece, ¿no? Es escuchar lo que tienen que decir estos muchachos. ¿El público también tiene espacio para compartir sus opiniones sobre el libro? Sí, después de un periodo ya abrimos micrófono para... Siempre hemos tenido bastante participación, cosa que a veces es un poco rara, ¿no? Porque yo he ido a muchos espacios a donde no hay, pero en estos particulares libroforos, la gente se anima mucho y participa. También va a llegar gente que ha leído el libro, también esas personas pueden ya comentar desde el punto de vista del lector, ¿verdad? Y también personas que tienen inquietudes y que quieren comentar sobre lo que se ha discutido o también quieren aportar, ¿verdad?, diferentes ideas o cosas que tienen, inquietudes que tiene la gente. Siempre a la gente le gusta comentar, pero también aportan, ¿no?, sus propias percepciones. Cristiana Somarriba, conductora del programa de televisión Eva Urbanas, y Vivian López, cantante y productora, también estarán presentes en el evento de una manera formal. ¿Qué papel juegan ellas? Bueno, en la obra hay varios personajes femeninos y quería la posibilidad de que leyeran unos fragmentos. En lugar de ser vos el que con tu voz masculina se apropiara del personaje. Que ellas lo caractericen, que le impriman su propia gracia, ¿no? Porque ellas tienen una habilidad. Cristiana ha sido actriz, estuvo en Pedro Navaja, hizo el papel de Mapi, me acuerdo, muy bien, lo hizo excelente. Ella es intérprete, es muy sensible y ella puede captar, ¿verdad?, esa idiosincrasia del personaje. Y también Vivian López, que es cubana. Tengo de los 10 cuentos, hay uno que toma lugar en Cuba. Todos los demás son en Nicaragua. Entonces, esta obra cubana, Vivian, que es una persona es muy talentosa y puede hacer, ¿verdad?, diferentes voces, va a leer también un extracto de la obra. Y es para dejar ese sabor de lenguaje, de la forma en que está escrita, para que la gente que también va a comentar, comente sobre lo que ya vio y escuchó en ese momento. Ciertamente va a ser un evento especial porque prácticamente tenés un performance también de tu obra en vivo. Claro, sí, o sea, es bonito porque es un libro foro, pero también vos podés comentar sobre lo que acabas de ver, ¿verdad? Entonces, al escuchar el cuento, va a ser más fácil que entiendan de qué estamos discutiendo y de qué es lo que estamos analizando. Que a propósito de esta, de que es la segunda edición del libro, entiendo que tuviste oportunidad o que aprovechaste para incluir nuevos cuentos en esta edición. Así es, la anterior edición fue de 8 cuentos, esta tiene 10 cuentos, una nueva portada y una calidad muy buena porque quería mejorar el papel, quería hacerlo un formato más grande, quería también diagramarlo de una forma más agradable, porque ahora, mientras tengamos el libro en físico, hay que aprovechar, ¿verdad?, para que la gente sienta y pueda disfrutar, ¿verdad?, de la calidad de un libro. Y ya que sigue todavía en altas ventas, ¿no? Porque estaba leyendo un artículo que dice que es más fácil y hay mayor facilidad de asimilación en el libro físico que en el libro. Y por eso es que el otro está
decayendo y este ya, está, ya está en volviendo aumento. A subir el libro de papel. Exactamente, el libro de papel tiene larga vida, parece. ¿Qué más estás preparando, Pierre? ¿Estás escribiendo ya tu próxima novela, tu próximo cuento? ¿Cómo está? ¿Cuáles son tus planes a corto plazo? Tengo ya dos novelas en camino. Tengo una que ya está casi terminada y tengo otra que estoy comenzando, que se anticipó, ¿verdad? Esos partos adelantados que me movió una idea y comencé a elaborarla y me di cuenta que era otra novela. Entonces ahora voy a revisar la que ya tengo para publicarla y después pues, voy a comenzar a pulir la otra. Las personas que todavía no tengan el libro, ¿en el evento tendrán ocasión de adquirirlo? ¿Estará en venta? Exactamente, tendrá la venta y también podemos firmar autógrafos, conversar con las personas, ¿verdad? Será en Hispamer, en el segundo piso. No sé si mucha gente ya conoce, tenemos ya un público cautivo, pero queremos también que se sume más gente, ¿no? Queremos que no se intimiden, son eventos abiertos. La admisión es libre, además. Es libre la admisión, que está abierto a todo público, o sea, ahí es fácil el acceso, hay parqueo, hay los buses quedan cerca, ahí queda la UCA, quedan toda la parada de buses, que es una gran cosa con Hispamer, que tiene una ubicación privilegiada, pues porque tanto la gente que anda a pie como la que anda en carro puede llegar sin ningún problema. Y pues a las 6:30, que es una hora todavía temprana, y después tendremos pues ya una celebración, un cóctel de al final del evento. Para terminar, Pierre, tenemos fresca la noticia del premio Cervantes para don Sergio Ramírez y quería preguntarte qué significa para vos como escritor de, digamos, una nueva generación con respecto a la generación de don Sergio, ¿qué significa que él haya recibido ese premio? Bueno, para mí es un gran honor y una gran satisfacción. Yo tengo mucha admiración, mucha estima, o sea, también me ha inspirado mucho el trabajo de don Sergio. Es una persona y un escritor muy valioso para nuestro país y siento que esto lo que hace nada más es reafirmar lo que todos sabíamos, ¿verdad? Su calidad, o sea, y que es una persona que ha sido congruente y que para mí Nicaragua está ahora en el mapa, como hemos estado, ¿verdad?, en otros momentos de historia y creo que es una celebración nacional. Yo creo que al margen de cualquier afinidad política, al margen de cualquier cosa, yo creo que lo que tiene que importar, o sea, es que es un personaje de nuestro país que tiene todo el derecho, ¿no?, de disfrutar de lo que es la celebración nacional, ya sean de un partido o del otro, ¿verdad? Yo creo que mucho politizamos ese tipo de eventos. Yo creo que es un evento nacional que no tiene colores políticos, sino que es un evento literario, cultural, y por esa parte me gustaría enfatizar, ¿verdad?, que creo que tenemos que aprender a celebrar lo que verdaderamente vale la pena y no fijarnos en pequeños detalles mezquinos. Muchas gracias, Pierre Pearson, autor de Bajo el Cielo Tropical. Y ya saben, entonces, el libro Foro tendrá lugar el próximo martes 28 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Librería Hispamer. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la